Gracias, muy amable. Doctora, mire, le presento el nuevo Jóvenes Cabal, Giovanni. Jóvenes Cabal, espada de Bolívar por América Latina. Ella me mira. ¡Es jodiendo! Señoras y señores, el Petro de Tropicana. ¡Ay, no! Va a bailar con María Fernanda Cabal. Esto por eso es que hay que estar conectado. Esto nunca se había visto. Petrovsky. Súbale, Chevy, por favor. ¿En qué momento María Fernanda Cabal se le ocurre decirle al presidente de la República gordo marico? Le dijo así, pero él es solo gordo. Yo escuché el audio, doctor. ¿Pero eso fue real? Uribe tiene corazoncito mamerto. Le fascinan. Si algo me fascina es Nietzsche. ¿Okay? ¿Cuál canción de Nietzsche le gusta? Uy, esa última. Algo que se quede. Ay, es algo que se quede, pero que no se aduque. Póngame la R, por favor. Mi Petro, ya aduque se fue. Me encanta. Yo saque la bailada. Ay, lo chévere. Hágale. Señoras y señores, el Petro de Tropicana. ¡No! Bailar con María Fernanda Cabal, por eso es que hay que estar conectado. Esto nunca se había visto. Petrovsky. A ver, ellos, anote. Súbale, Chevy, por favor. Petrovsky a Cabal en una discoteca. A ver, giremos, pero hacia la izquierda, bebé. Así. ¡No, no! Eso que sientes ahí es la espada de Bolívar, bebé. ¡No! Listo, muchachos. A ver, ya, listo. Ya que viene el doctor Laforí corriendo. Ok, 9-14, oiga. ¿Será que me puedes incluir ahí en tu ganado de Fede Gano? No, ay, a ver. Pero María Fernanda, en serio. María Fernanda. Ya lo que dijo, no deje pasar desapercibido. ¿Quieres ser mi torito? Me dijo. Ah, ya se va soltando. Ahorita no quería soltar mi ropa ni palabra de cariño. María Fernanda, en serio, ¿te coquetean mucho? Impresionante. ¿Sí? ¿Cuál es? Con un sueldo de 35 millones, yo también. El problema es que los hombres pasan de ser coquetos queridos a ser morbosos. Ah, es otra cosa. Y también después de cierta edad se vuelven más atrevidos. Oiga, porque según el Congreso encuentra unos personajes. O sea, que te saludan y no te miran a los ojos. Sí, que lo aprieten. Uy, aprietan la espalda para sentir la pupi. Pero no, ni siquiera el que es la mirada, ¿no? La mirada va derecho, pero para acá. Para acá, como su esposa, mira toda la cara. Un piro muy actual, en los baldíos de tu corazón quiero apropiarme de ti. Ya le metió mamertería a esta Me agrada la mirada que me haces, María Fernanda. Pero si Petro nunca lo miró uno a los ojos. ¡Ay! No, ay, este Petro sí. Pero este Petro es mirón. Este Petro sí. Sí. No. Como que mira coqueteando. Se siente intimidada la señora. Mira, Petro, yo te tuve 4 años enfrente en comisión primera. Ah, ¿sí? Okay. Nunca me miraste. Para saludarlo había que acercarse a saludarlo y siempre esquivo con la mirada. Sí, yo recuerdo que te decía piropos en la penumbra de mi auditorio. Ay, yo decía mentalmente. Yo, mira, Baito decía. No, a él le gustan rubias y yo soy morena. En las protestas de mi corazón, María Fernanda es la que más tira piedra. ¡Ay! Ese piropo es muy elegante. ¡Miro paso, Roberto! Primera línea. También tengo más piropos si quieres. Hágale, porque yo la veo que ya está empezando como a ceder un poquito. Ya no está tan tensionada como cuando arrancó la entrevista. ¿Qué te parece si estrechamos nuestra mano? Haz de cuenta que soy el Petro de verdad. No. Se nos estresa la doctora. Mira, María Fernanda, hoy me desperté un poco preocupado. ¿Te despertaste con qué fantasía revolucionaria? ¡Ay! Uy, pero la doctora está, pero... Recuerda que este es el de ¿qué Tropicana? Universo imaginario vas a venderle a tu público hipnotizado? Me desperté normal, me levanté, sí. abrí un pan de 500 con la espada de Bolívar, le eché mantequilla. ¿Ah, sí? ¿Con la espada de Bolívar? Desayuné, pero me levanté preocupado. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? Porque yo me acosté bien de salud y hoy me levanté supuestamente, según un astrólogo, con cáncer, según la señorita Cabal, dice que alcohólico. ¿Alcohólico? ¿Usted es alcohólico? O sea, que tú dices que yo soy alcohólico. ¡Ay! Ahí botó un cupo. Porque yo escuché tu entrevista donde decías que hay gente que dice que yo soy alcohólico. No. Todo el mundo se echa un chorrito, como dijiste tú, todos, en privado. Todos nos echamos un chorrito. El problema es que usted no se puede exceder cuando va después a un lugar público, porque la gente lo mira y queda mal. Y el día de las elecciones, él estaba tronadito. Tronadito. Usted estaba tronadito. ¿Embriagado? ¿De poder o de trago? No, de ambas.
María Fernanda, mírame a los ojos, no me quites. Ay, ya, doctor. Uy. Se desinfló. Se pinchó el viejo. Se pinchó, sí, señor. Se pinchó el viejo. No me quites la mirada. María Fernanda, quisiera decirte que tú, como presidenta de la República, cuando seas presidenta, sí lo eres. Exclusivo Tropicana, porque ya dice que eres la jefa de la oposición. Inmediatamente Miguel Uribe se paró de los pelos diciendo que era él. Se fue. Se fue del recinto a llorar. Sí. ¿Qué opinas de Polo Polo? Polo lo amo. Ay, veas. ¿Pero por lambetas? ¿Qué lambetas va a ser Polo? Porque la dificultad en este país es poder acceder a algo que es casi imposible. Yo llegué al Congreso por el presidente Uribe, si no, no llego. La primera y la segunda vez. Ya tengo votos propios, pero si no sí. Es por Uribe, no llego. Polo Polo es un muchacho de origen humilde de Tolú. Llegar con redes sociales, denunciando corrupción, muy valiente, muy inteligente ese muchacho. Yo lo quiero mucho. Los mamertos que siempre sexualizan todas las relaciones porque todo es una obsesión. Sí. Entonces ponían a Polo como si fuera amante mío y la sugar mami, la sugar mami. Bueno, eso no importa que uno sea sugar mami. Mi doctora, lo de Petro es un personaje, ¿no? Petro. ¿Qué le parece, doctora María Fernanda, si hacemos un top usted y yo? ¿Sí? Un top. Típico de mamerta. Típico. Yo le digo uno, usted me dice otro. Típico de mamerto, escuchar Silvio Rodríguez. No, Silvio Rodríguez es muy bacano. Lo que pasa es que los mamertos se roban lo bueno también. Ese es otro tip, se roban lo bueno. Típico de mamerto. No, Silvio es sensacional. ¿Tener camisetas del Che Guevara? Pues obvio, porque uno tiene que ser muy estúpido para tener un genocida en la camiseta. Un asesino en serie. Deme otro tip típico de mamerto, doctora María Fernanda. No, porque no, por haber votado por Petro. Pero, por ejemplo, yo le voy a ayudar. La mochila arhuaca sucia, porque la mochila arhuaca bonita, es linda. Y cuando le tejen cositas, pero la mochila es totalmente. Senadora, yo le voy a ayudar a Juan Diego. ¿Usted cree que Iván Duque era mamerto? Total. ¿Sí? Doctora. Remamerto. Reprogre. Aquí cabe precisamente esta pregunta. Ese no tenía nada que ver con el Centro Democrático. ¿Por qué era mamerto? Porque. Pero si él fue el que dijo Uribe. Ambiente, bueno, pues que Uribe también la embarra y no puso a Santos también. Uribe es mamerto. Uribe tiene corazoncito mamerto. Le fascinan, le fascina atraer a esos conversos de la izquierda. Ahí, Ever. Bustamante, sí. Rosenberg Pavón, él sí, siente, señora. Él le gusta, además fue amigo del cura de Rux, por favor. ¿En qué momento, doctora? Santos es pura élite cachaca revolucionaria. Los mamertos ricos que se fuman todo porque todo es lícito. Y esos mamertos ricos finalmente son los dueños del país. Esos terminan siendo los dueños de los grandes negocios del Estado, pero amigos de tiro fijo. Enrique Santos, codeándose con tiro fijo, eso les parece bacanísimo, súper progre. Doctora María Fernanda Cabal pregunta a una persona, me encontré un ciudadano en Carulla. Me dijo, compatriota, sí. ¿En qué momento María Fernanda Cabal se le ocurre decirle al presidente de la República gordo marico? Le dijo así, pero él es solo gordo. Yo escuché el audio, doctor. ¿Pero eso fue real? Ver, si, cuando vos estás en una conversación privada, puedes decir lo que te dé la gana o no. ¿Se le puede decir gordo, marica? ¿O querés que te grabe yo a vos en una conversación? Uy, le dijo gordo. Pero yo no le diría eso a mi jefe. Él no es mi jefe. Pero sí lo dijo. Pero a ver, es una conversación privada. Usted en privado puede hacer muchas cosas. ¿Pero no se arrepiente de lo que dijo? Yo nunca me arrepiento de lo que pienso. Oiga, porque lo que digo lo pienso. Yo no soy ni hipócrita, ni tengo dos caras, ni soy política, ni vivo de la política, ni soy Roy. Ay, qué madre. ¿Cómo así? ¿Y qué es Roy acaso, doctora? El gato que cae parado. Eso es verdad. Es un camaleón que se adapta más bien, ¿no? Y además hoy es el jefe del Congreso, porque es que Petro es muy chistoso. Petro engaña a sus electores. Petro ha sido politiquero toda la vida, nunca ha generado empleo, ha vivido del Estado, de vampirizar al Estado. Y convence a sus mamertines de que esto es el cambio. Ay, el cambio. Pues claro, el cambio también es el suicidio.
Ay, Dios y mío. Se lleva a Roy para que le maneje Congreso, ¿no? Y Roy, que es como un hincha furibundo del fútbol, porque estaba en todos los partidos, ¿no? Pero lo más bacano es que no le da pena. Roy no conoce la vergüenza. Ay, oiga, Luchito por fin le sacó una sonrisa a la doctora María Fernanda Cabas. Un aplauso, oiga, por fin. Ese viejo es un viejo mamón, Jota, yo no sé para qué lo meto. ¿Tienes un senador? Soy un senador de la República. Usted es un viejo mamón, usted es un viejo traicionero. Mire, usted es un viejo falso. Usted es un viejo sinvergüenza. ¡Cállese! Siga llamando a su mujer, dígale para bien. Mire, yo le digo una de las cosas. Yo soy una persona que no me aculillo ante nada. No diga. Hablar paja. Pero al lado de María Fernanda Cabal toca hablar pasito. Ah. No diga. La señora María Fernanda Cabal, con todos esos amigos que no son sino unos ladrones, atracadores. Uy. Todos esos fariseos. Uy. Todos esos que hicieron parte del Senado cuando era que se andaban en camioneta, que se fumaban hasta una telaraña. ¿Una telaraña? Toda esa porquería, todos esos que se acordaron de cómo se gobierna ahora que son oposición. Sí, doctor. Ahora que son. Entonces yo le pregunto. Pregunte, doctor. ¿Por qué no dijeron nada de las casas de 600 millones de pesos de San Andrés? Yo soy constructor y eso no vale. Uno en esas casas de San Andrés tira un pedo y toca salirse para que el pedo quepa. Usted es pura envidia, porque usted, como tenía una propuesta de casas diferentes, yo y quería engrampar a la gente con un crédito un montón de años. Pero yo quiero el cara a cara aquí con la doctora Cabal. Mire, doctora, y usted... No me mire así, que me apedre. No, es que la mirada lo asusta, doctor. Usted sabía que esas casas valían 600 millones de pesos. No, yo qué voy a saber. A ver, le voy a corregir algo. Pero no me si alguien desde el principio criticó las decisiones del gobierno Duque, fui yo. Y eso me valió que no me volvieran a invitar ni a un tinto. Y tampoco me importa. Muy entonces, bien, cuando usted no gobierna con las ideas ni con el legado de quien le ayudó a llegar a usted al poder, que es el presidente Uribe, pues espanta a su electorado. No en vano perdimos 1 millón de votos y perdimos curules en el Congreso. Entonces, mi incomodidad fue permanente con este gobierno, que gobernó fue con Santos. ¿Qué tal? Bueno, la madre. Duque con Santos y Petro también. O sea que Duque es petrista, vea, tenemos el titular. No, Duque es más amigo de Santos que de Uribe. Uno. Y Petro y Santos son llaverías. ¿Quién le ayudó a Petro cuando lo destituyó el procurador? Santos. ¿Quién le ayudó a Santos en las elecciones del 2014? Ay, Petro, si eso es un matrimonio indisoluble. O sea, doctora, que yo soy amigo de Santos, me acabo de enterar. Es amigo de la élite política colombiana, corrupta y revolucionaria. Ay. Mira, tremendo titular ha dado la doctora Cabal hoy. Duque es más amigo de Santos que propio Uribe. No, doctora Cabal, mira, te voy a decir en una sola frase. ¿Qué pasó, doctor? Esa tal amistad no existe. ¡Ay, ya! Señores, quedó perdido en el aeropuerto. Si en sus manos estuviera meterle un planazo a alguien, ¿a quién le metes un planazo? Deme un nombre. Yo ni siquiera a mis hijos les pegaba. Y eso que la mayoría era necísima. Esa niñita era insoportable. Creo que muy pocas veces. O sea, nadie merece un planazo de parte suya. No, pues por ti. Planazo. Pero es que son muy santanderianos. No. Pero a mí me encantó la entrevista de la mamá de Rodolfo. Así con revólver y todo. Decía que le fascinaba cómo sonaban los tiros. A ver, bueno, llamemos al orden. 9-10 minutos. Están escuchando Tropicana. Tenemos llamadas hasta ahora en Tropicana. Buenos días. No. Mi hermano, como favor, estoy hace rato esperando. Bueno, la línea la tenían esperando, alcaldesa. Hace rato estoy esperando que me contesten la llamada. Mire, tienen algo usted y la doctora Cabal en común. Usted quería ser la primera mujer alcaldesa de Bogotá. Y la senadora Cabal quiere ser a futuro la primera presidenta de Colombia. Vea usted. Doctora Cabal, dele tipsitos. Le propongo, por favor, doctora Cabal, que se saque esa idea de la cabeza de ser presidenta. ¿Por qué? Y me ayude como secretaria de seguridad de Bogotá. Le hace falta. Ayúdeme, porque es que hay mucho ladrón en Bogotá y me gustaría usted patrullando las calles. Y que usted de repente se encuentra un ladrón que si no lo captura, por lo menos su guamazo se lleva. No, ya no es así.
O por lo menos su cantaleta. ¿Se imagina una cantaleta por cárcel de María Fernanda Cabal? Yo no soy cantaletuda. No, 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 pero pareciera, doctora, ¿verdad? Cantaletuda es usted. ¡Uy! Uy, pero... ¿Por qué? Defiéndase, Claudia. No, déjela. No, que nos diga por qué María Fernanda. Todo bien que el que toca mano toca cara. Por favor, Claudia. Claudia se hace famosa siempre señalando a los demás de malo, siempre criticando todo lo que hacían los demás y pegando unos aullidos y ustedes no decían nada. Así grita la vieja, así grita la vieja. ¡Angélica! ¡Baje, vagos! Los gritos en el Congreso eran brutales. ¿Ah, sí? Sí, y los mamertos no decían nada. Ustedes no me oyen a mí gritando como una loca en el Congreso. ¿O sea que usted está diciendo que yo soy una loca? Casi. Un poquito bipolar. Trabaje juiciosa. Estudie vaga. No. Siempre soñé toda mi vida con decirle esto a usted. Estudie vaga. Ay, porfa, nos puede decir, nos puede repetir esa partecita. Estudien vagos, porfa. Estudien vagos. Doctora Cabal, pero no me respondió. ¿Usted quiere ser presidenta de Colombia? Yo sí. Muy bien, doctor. Y la primera presidente mujer. Hijo de madre. Una mujer arregla esto. Sí. ¿Independiente por firmas o por algún partido? Un oyente dice algo que yo creo que vale la pena comentar. Y es que, digamos, le escucha hablar después de 12 años de gobierno uribista en Colombia. ¿Cuál gobierno uribista, perdón? ¿El Álvaro, de quién? Álvaro Uribe, dos periodos. Álvaro Uribe 2002 al 2006. Juan Manuel Santos. No, ahí no. Álvaro Uribe 2002 al 2010, 80% de popularidad, el crecimiento del país está cuantificado. Ojo que a los mamertos no les gustan las cifras, sino el humo. Este país volvió a ser viable. Llega Santos, y usted cree que Santos es derecha, del 2010 al 2014 y se roba las elecciones contra Oscar Iván Zuluaga 2018. ¿Cómo? 8 años de élite revolucionaria, feliz en Cuba. ¿Cuánto le pagaron las FARC a todos esos negociadores? Eso fue gratis, eso no fue gratis. El acuerdo de paz fue el mayor proceso de lavado de activos de la historia de este país. Uy. No me diga que tan altruistas firmando la paz. Olvídese. Entregó medio país, ahí lo sigue entregando. Sigue Iván Duque. ¿Quién? Iván Duque derecha. Por favor, ¿no? Si él es progre. Él es hecho en Washington, ciudad progre. Cuando usted se va joven a Washington, pues si no es progre, está como desentonado. Iván Duque no es derecha. Entonces no. Aquí solo tuvimos el gobierno de Uribe. Miente. 8 años. El resto no es uribismo. Miente. Ni es legado de Uribe. 8:50 está. Miente. María Fernanda Cabal en Tropicana. Oiga, me encanta. María Fernanda Cabal está en Tropicana. Doctora María Fernanda Cabal, si usted va manejando y el GPS le dice gire a la izquierda, ¿usted qué hace? Giro a la derecha y doy toda la vuelta. María Fernanda está destilando mucho veneno, ya, que no destile tanto veneno. ¿Será? A ver, hablemos del veneno. ¿Pero cuál veneno? A ver, siempre uno está expuesto a la desfiguración de la imagen. Sí. Yo ni soy histérica, nada de eso. Yo tengo un humor que me mete en problemas. De hecho, yo puedo quitarle el protagonismo si quisiera las karate. Yo podía tener un estándar. Así bien ha sido, bien ha sido. Todo el tiempo. La doctora Cabal desde los sótanos del infierno. No, mi amor. En el infierno se va usted con Gabo y con Chávez y con Fidel Castro. Oiga, María Fernanda, lo que el oyente te quería plantear es... Si te vas a rebajar o no te vas a rebajar el sueldo en el Congreso. Claro, pero es que lo que no entiende el oyente es que sus amigos mamertines les venden mentiras. Usted no puede de un solo tajo rebajarse el sueldo porque ya hay, la norma es rígida. La reducción del sueldo tiene que ser por acto administrativo. No es de la noche a la mañana me lo reduzco. Es que alguien firme y ya. No es alguien firme. Entonces JP arma un escándalo haciéndose el campeón. Y resulta que yo tengo una mejor propuesta. Paloma Valencia tiene una mejor propuesta. Primero, reducción del tamaño del Congreso. Usted sabe que el Congreso de Colombia es más grande que el de Brasil, que el de China y que el de Estados Unidos con respecto a la población. Claro, sí. Aquí todo el mundo resuelve. Ay, necesitamos curules para tener representación. Mentira, la gente necesita vías, necesita crédito barato, no que le cueste 5 veces pagar la moto. La gente necesita trabajo. Hola, buenos días, Angulo. Bienvenido a Tropicana. Buenos días, doctora María Fernanda Cabal. Soy tu fan.
Soy tu fan, doctora. Cuéntenos, Angulo. Como cuando uno le dice a alguien que lo quiere cortar rápido. Cuénteme. Sapo. Doctora María Fernanda Cabal, usted es el que va a rescatar a este país de esa sodomeacización que quieren convertir. A Colombia la quieren convertir en Sodoma y Gomorra, doctora. Y usted va a ser la que va a sacar adelante este país, doctora. Usted es la mejor, usted es la mejor congresista que ha dado este cochino país, doctora. Ya, contrólese. Este cochino país no ha dado sino raleas de gente corrupta, pero usted ha sido la mejor, mi doctora María Fernanda Cabal. Yo tengo 54 años y yo me considero jóvenes con Cabal. ¡Ay! Lo veo más coqueto que Pulgarín pidiéndole las medidas a la doctora de altura y todo eso, ¿no? No, es que con 35 millones que se gana eso, cualquiera le echa la No se preocupe que ella muy pronto va a firmar para que también les bajen, porque no ha firmado todavía. Yo no voy a firmarlo, JP. Yo no firmo ni con un revólver ni para que me hagan bullying, no, señora. Aquí JP tiene que entender que esto no es amenazando. Y el proyecto de él no tiene futuro, se cae. Se cae en la corte. Mañana no lo vamos a tener a esta hora aquí. Bueno, pero el proyecto, se lo dije. Mándenle un mensaje ahí en la cámara, doctora. Se lo dije de la forma más querida posible. Eso no es exponiéndolo a uno en un paredón porque no firmaste. No, primero, cada uno tiene libertad de decisión. Nosotros no somos esclavos de los populistas. Segundo, el proyecto de él no es mejor que el proyecto que hemos presentado Centro Democrático y Paloma Valencia, y se lo dijimos. Después terminaron en una pelotera entre mamertos fantástica, ¿no? María José Pizarro, la Zuleta... la López Obregón. Señora, que huele el incienso, huele el incienso, ¿no? ¿Huele el incienso? Esas tres con JP que casi se mata. ¡Ay! ¿Se acuerdan? Sí, bueno, ¿no? Entonces, yo solo les digo. Dígale directamente, sí, hay que reducir el tamaño del Congreso. Eso no le gusta a la izquierda. Ah, no. No le gusta. Le gusta todo grandote, pero que lo pague otro. Entonces, hay que reducir el salario de todos los altos funcionarios del Estado, no solo del Congreso. Incluyendo al presidente de la República, incluyendo los magistrados. Presidente, tampoco magistrados, hay unos que ganan bastante, sí. ¿Más de 30 millones? Sí, así es. ¿Y qué tal los comisionados de la JEP del Curita de Rux? ¿Cuánto ganan? 39 millones. ¿Qué? No. Para escribir toda la paja que escribieron. Uy. No. 922, yo creo que ya vamos a seguir conversando internamente, chicos. Sí. Doctora, yo quería hacerle una pregunta, doctora. Dígale, que es que a mí me llegó un audio de una tía que es mamerta. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Rápido, Angulo, que ya vamos cerrando. Me dijo que es que verdad que usted dijo una vez en una entrevista que la Unión Soviética todavía estaba viva. Yo no le creí porque esa tía mía es muy mamerta y quieren cochinarla a usted, pero usted es lo mejor que ha dado este mundo. Ya, no sea lambón. ¿Verdad la Unión Soviética? ¿Usted dijo eso? Sí, porque cuando uno habla de más, simplemente era indicar qué países formaban parte del Consejo de Seguridad de la ONU, y en vez de decir Rusia, sí, pero ese gazapo también le pasó a Gustavo Bolívar. Bolívar en plena congreso. Bolívar, el que parece yo una lo publiqué, porque Bolívar es feliz señalándolo a uno, pero cuando él la embarra nadie le dice nada. Dijo que la Unión Soviética, que había que mejorar las relaciones, tal, y Francia, Márquez, entre la astrología y la astronomía. Uno se ríe, uno le hacen memes. Al final de cuentas, esta es una patria que debe dejar de ser patria boba y debe volverse patria productiva. No odien al empresario, el empresario es el que genera riqueza. Odien si quieren a los politiqueros que sacan leyes malas. Espérese la clavadita con la tributaria, que ahí sí les parece regia a los mamertines, que el chorizo, el salchichón, el chocorramo, la ponimalta. ¿Se come chorizo, doctora? Me refiero al natural. Me encanta. Doctora Cabal, y cuando seas presidenta va a ser Cabal presidente, ¿cuál es el eslogan de campaña? ¿Cuál es el eslogan? Estudien vagos. ¿Cómo? ¡Voten vagos! Dígale. Claro, siempre. Las cosas como son. 923. Los vagos no voten. Las cosas como son. Las cosas como son. Atención, tenemos ya titular. Las cosas como son, Cabal presidente, Fedegan para toda la gente. No, ese es otro lado. Pero man, qué montadera la tuya, ve, ya dejaste de ser Angulo. Ya te volviste. Giovanotti. Giovanotti. En cómo amaneció Bogotá de Tropicana. Tropicana.